Buenas noches a todos los espíritus. Venir aquí. ¿Hay alguien más en esta capilla con nosotros? Si es así, ¿podrías dar un golpe, por favor? ¿Necesitáis de nuestra ayuda? ¿Queréis ayuda? ¿Necesitáis de nuestra ayuda? ¿Queréis ayuda? Somos bienvenidos aquí. ¿Tienes el lamento que hemos escuchado?
¿Quién soy? ¿Las podéis dar una señal? ¿Dan un golpe? Darnos el nombre de una casa. Que no, que es dentro. Es adentro. Qué fuerte. Y aquí no corre aire, ¿te das cuenta? Bueno, las compañeras están marchando. Este va a ser el aislamiento mío aquí en la capilla de la MIM, del poblado fantasma a la MIM. Bueno, vamos a dejar al Kim en su aislamiento. Vamos a descargar más cada momento, ¿verdad? Sí, estamos buscando una posición bastante lejos de aquí. Voy a estar aquí con el walkie. Tengo otro walkie de telepuesto. Entonces yo me voy a sentar aquí, voy a intentar hablar lo más fuerte posible. Es que está haciendo mucho frío, pero no tanto ya, como ahí dentro. Y a ver si las entidades de aquí me... contratar conmigo, entidades buenas.
aislamiento fue en una residencia de ancianos, que fue en un ascensor. Y aquí estoy para contactar con las entidades, espíritus buenos que me rodean y me miran. Dime. Vamos a meternos en una casa. Pero nos vamos para eso, que vamos a entrar en una casa, con lo que ya nos dices. Con todo el respeto a hasta el otro hemisferio abstracto, con todo el respeto a las entidades de más allá. Solo quiero que contactéis conmigo, espíritus buenos, qué es lo que ha pasado en este poblado. Y si no ha pasado nada malo, también podéis decírmelo también. Se da muchísimo frío. Sé que estoy rodeado de espíritus. Dar una señal de que no me encuentro solo aquí, en esta capilla. Tenemos esta misión de buscar espíritus y contactar con nosotros. Es una afición sana y nos encanta. Solo quiero que me des una señal de que no estoy solo aquí. Estoy persiguiendo actividades de nada. Ahora mismo estoy totalmente a oscuras, pero percibo y escucho a mi lado derecho.
es con todo el respeto. Porque sabemos que existís. En una vida paralela. Vuestra vida paralela está ligada con nuestra vida. Creo que he escuchado pasos. He escuchado pasos de tacón. Venía muchas mujeres a esta capilla. Escucha un perro a lo lejos. ¿Puede darme una señal? Tirándome una piedrecilla pequeña. Que caiga al lado mío. O que sienta yo que caiga. Estoy poniendo de pie porque la pierna aquí está la mesa. Creo que está la mesa. La mesa es donde se llama las misas, me imagino. Tengo los pelos de punta, pero no sé si es por el frío o si hay cierta actividad encima de mí. Nos hemos enterado de que han roto la pila bautismal. La otra vez que venimos estaba rota. Y ahora algún energúmeno la ha roto. Está partida en dos. Nos hemos enterado de que han roto la pila bautismal. La otra vez que venimos estaba rota. Y ahora algún energúmeno la ha roto. Está partida en dos. Está partida en dos.
Estoy solo yo en esta capilla. Gloria. Dime, Elki. Estoy sintiendo una cierta actividad en la... ¿Y qué notas? Sácate más para acá. Siento algo al costado derecho mío, siento algo. Esos ruidos tan raros. Sí. Vale, pues cuando tú veas que no puedes más, nos dices. Escucha, la tira no tiene silencio. ¿Julia? Aguanta, que lo aguanta, Justo donde está la capilla lo hemos pasado muy mal. Yo tenía ganas de vomitar, si es verdad que he ido a muchos sitios y me he sentido observada o sientes una energía. Pero es que la energía que hemos sentido hoy en la capilla es mala, ¿no? Es una energía muy fuerte y algo negativo. Una cosa muy maluca. A ver cuánto aguanta nuestro compañero Elkin ahí, pero ya está sintiendo actividad. Es que uno solo, si éramos cinco y hemos pasado miedo. Éramos cinco, hemos pasado miedo, pues Elkin estará... Pero está siendo muy valiente, ¿eh? Porque para quedarse que ahí... Yo no me... Que yo he dicho que me iba a quedar, pero yo al final no he podido. Porque yo tampoco me quedaría, ¿eh? No, se nota ahora la cosa mala, es que era algo pesado, estaba algo muy pesado. Y encima se ha ido cargando más, porque yo lo sentía en el cuerpo, o sea, sientes ese peso. Sí, la espalda, se te carga toda esta zona, todo. Y un aire frío que venía. Y frío, o sea, un frío horrible. Hace más frío dentro de la capilla que aquí, que fuera en la calle. Voy a usar el otro walkie porque este no tiene absolutamente nada batería. Se ha consumido toda la batería. Voy a probar con el otro. Es rarísimo, ¿eh? Porque no tiene nada de... No tiene nada de batería. Voy a probar con otro walkie. Salimos sin energía de ese sitio. Salimos... Está aguantando, ¿eh? Está aguantando mucho. Así. Hostia, el pájaro. El pajarillo. ¿Eh? Ah, que, claro, con la luz se asusta. ¿Habéis oído eso? Como un ronquido, de verdad, así. Te lo juro. Algo por ahí. Algo oído, por ese lado. Sí. No sé si lo habrá captado la cámara, puede ser. Puede ser, tiene un audio. Pero ha sido. Otra vez. Extrañamente, se ha consumido toda la batería de este.
que antes estaba a tope, es encenderlo y la batería vacía. Extrañamente han venido los golpes con batería llena y ahora está vacía. Estoy buscando al interno, interno. Nuria. El alguien cuando queda vamos a por ti. Sí, ¿eh? Elfin, ¿cómo vas? Nuria, el Golki se va consumiendo toda la batería. Usamos el otro Golki, está en el canal 3. ¿Vale? El Golki que teníamos no tiene nada de batería y venía con batería llena. Usamos el otro Golki en el canal 3. No contesta. Tenemos a ver. Pero la cuarta no se contesta. Se cae la cámara. ¿El quién? No contesta. Vamos a ver. A ver si se le acaba la vecina del suyo. Contéstale por el otro, que tiene dos. ¿Vale? Ya, qué inteligente. ¿El qué? Vamos a ver. ¿El qué? Contesta. ¿Habéis oído? Sí. Pero... ¿Vamos o qué? Sí, ¿por qué? Vamos a ver qué pasa. ¿El qué? Estamos llamando y no contestas al Walkie. ¿Tú lo has pedido? ¿Qué es lo que has hecho, no? No se puede hacer, es que usamos nosotros. ¿Igual? Mira. Este, también se llama por aquí, ¿no? Por las dos. ¿Pero qué canal tienes? El 3, el mismo. No entraba, yo estaba tomando el 3 y te puse un mensaje por WhatsApp. Pues han chupado la batería de los dos. No, pero ese está bien. No, ese te llama. ¿Hola? Claro, mira, no, mira que es mentira, mira. ¿Hola? Mira, blanca la batería, se fundió. Cuando te dije que sentía algo, mira, la batería fundida. Y lo he comentado, ¿cómo está ese? ¿Entera? ¿Ves? Y se han cargado igual, porque igual. Esto carga un aparatito igual, ¿sabes? Claro. Joder. Te hemos llamado, me lo he dicho a Nuria, a que se le habrá acabado la batería, llámale del otro. Te llamo de ahí. Claro, sí, yo dije, Nuria, que estoy en el canal 3, no te oigo, yo te estaba hablando también. Pues no te hemos escuchado, no, te has no. Claro. Sí. Tiene que encender cuando la bombilla está. Claro, si te he hablado. A ver, prueba ahora. Habla.
No entro nada, ¿eh? Nada. Yo, Nuria, Nuria, usamos el otro y te puse un audio de WhatsApp. Pero si la tienes, no tengo en avión. Claro, yo quité el modo avión porque no tenía forma de comunicarme. Joder, pues eso, era eso. Pero mira, vacía, mira, vacilaba vacía. Que pensamos que... Como no contestaba, digo, ahora acabo. Ahora mira el otro. Ahora. Está con... Completa, es extraño, se cargaron igual, ¿eh? Que se descargan las baterías aquí. Pues entonces, si que vamos a una casa. Es eso, este sitio que lo absorbe todo. Uf, es que aquí hace frío, ya tengo frío. Claro, yo luego comencé a mirar, lo puse siempre en la cámara, ¿sabes?